Perdona por tanto dramatismo, pero últimamente la policía no deja de jodernos.
terror, alegría, flores de ajos, hechizos. Es a la conciencia de que las brujas y las gitanas fueron las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia contra la opresión, especialmente la opresión de las mujeres a través de la historia. Las brujas siempre han sido mujeres que se han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inconformistas, exploradoras y curiosas, liberadas sexualmente, revolucionarias. Wit vive ríe en cada mujer, la parte libre de cada una de nosotras, bajo las sonrisas tímidas ante la absurda dominación masculina, el maquillaje o la ropa asfixiante para la piel que esta sociedad enferma nos exige llevar. No hay una casi Wit. Si eres una mujer feminista y te atreves a mirar dentro de ti, eres una bruja. Puedes ser libre o hermosa, puedes hacer visible o invisible acerca de cómo elijas dar a conocer tu cara de bruja. Puedes formar tu propio grupo de hermanas brujas y hacer tus propias acciones. Todo lo represivo, lo orientado únicamente a los machos, lo codicioso, lo puritano, lo autoritario. Esos son nuestros objetivos. Nuestras armas son el teatro, la sátira, el ruido, las películas, las muñecas de vudú, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límite. Tu poder procede de tu propio ser como mujer. Se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanas. Te vuelves bruja al decir en alto: ¡soy una bruja! Tres veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, alegre, enfadada e inmortal.
anarquía absoluta se extiende por el mundo. Las cosas se desgajan. El centro no soporta la presión. Anarquía absoluta se extiende por el mundo. Las cosas se desgajan. El centro no soporta la presión. Anarquía absoluta se extiende por el mundo. Thank you.
un placer total. Gracias.